familia bella, bienvenidos de nuevo a otro videito más. El día de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya nada más por decir eso. Bueno, chicas, es viernes y son las 11 de la mañana, por eso me ven con esta carita de chimostrufia. Y el día de hoy las estoy saludando desde aquí, de mi carro, de mi auto, porque, como vieron en el título del video, voy a ir a ponerme pestañas postizas, extensiones de pestañas postizas que son permanentes. Así que, pues... En 2 millas, da vuelta a la izquierda por Cleveland School Road. Así que, chicas, espero que este video les guste y por favor véanlo hasta el final, apóyenme y pues yo les voy a contar muy bien mi experiencia con las pestañas postizas, con las extensiones de pestañas. Espero que me vaya muy bien y espero que la muchacha que me las va a poner me deje grabar aunque sea un poquito, ¿ok? Entonces, bienvenidos de nuevo al vlog del día viernes. O más que un vlog, es simplemente un video compartiéndoles mi experiencia con las pestañas postizas. Pero esas son extensiones de las que te ponen de una por una. Y así que, bueno, mis chicas, vámonos a poner pestañazo. Ok, chicas, ya estoy aquí, miren, con la muchacha que me va a hacer las pestañas. Ahorita me puso esto, ¿para qué dice? Para nomás para que se le agarren las pestañas de abajo, okay. Para que no le cerremos el ojo. Para proteger las pestañas de abajo. Ahorita vean, este es el antes y ya después les muestro el después. Perfecto. Ok, familia, miren. Ya me pusieron un ojito. Ya estoy de pestañotas largas en un ojito, pero me faltan el otro. Wow. Me voy a ver guapa por 2 semanas nada más, ya después. Pero bueno, ahorita les muestro el final con el otro ojito. Bueno, así quedé de pestañuda. La verdad, me encantaron, me gustaron mucho. Así, muy buen trabajo. ¿Cómo te llamas? ¿Puedo decirte el nombre? ¿Cómo? Itaí. Ok, mi amiga Itaí hace un muy buen trabajo. La verdad, me gustaron mucho. Y lo hace muy suave, muy suavecito, muy bonito, la verdad. Así que gracias, Itaí. Me gustó, sí. Miren, diferente, sí me veo diferente porque obvio ya sabemos que no son mías, pero muy bonitas. Ok, chicas, ya llegué, ya estoy aquí en casita, ya vine por mis niños. Ahora sí les muestro el pestañazo otra vez. Me gustó mucho el resultado. Disculpen que traigo estas ligas, pero como ya saben, tengo braces y pues me toca que traerlas de vez en cuando. Y ya llegué, aquí estoy ya, voy por mi niño y por mi niña porque los dejé con mi mami. Así que pues sí, chicas, esto lo hago con el fin de compartir con ustedes lo que yo hago a veces en mis días, lo que mis locuras y todo eso, ¿ok? Les digo, me gustó mucho el resultado. Espero de verdad que este vlog les haya gustado. Y pues vamos a animarnos a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, que no está de más. Ok, familia, ya llegamos a la casita. Ahí está Alesia. Muchas, muchas gracias por ver el vlog o este videito hasta el final. Se los agradezco de todo, todo corazón. Espero que les haya gustado. La verdad, es una bonita experiencia esto para mí de las pestañas. Me gustó mucho el resultado, miren. Sí es, pues, mucha la diferencia cuando no se tiene pestañas, como este que es mi caso.
La verdad, la muchacha que me atendió... Les decía que la muchacha que me atendió, súper buena gente, hace su trabajo muy, muy bonito. Todo bien despacito, delicadito, no me dolió, no sentí nada de dolor, ni ardor, ni nada por el estilo. La verdad, miren. Ella vive por aquí donde yo vivo, es donde ella vive, se llama Clayton o Clayton. Pues no sé si quieran saber algo más de ella, pues pueden dejarme un mensaje en mi Instagram o en mi Facebook. Yo se las recomiendo 100%. Ya, así que pues bueno, chicas, Alessia ya se enojó, es hora de darle de comer. Espero de todo corazón que este video les haya gustado. Si es así, ven, Brandon, vamos a decir adiós. Si es así, no olvides regalarme tu like y suscribirte. Bye. Bye.